invitarme a compartir unos minutos con vosotras y vosotros. Lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es trasladaros una visión personal de lo que yo entiendo que nos está ocurriendo y de algunos de los caminos que debemos recorrer para abandonar el triste lugar en el que estamos. Y no me refiero a la Universidad de Valladolid, precisamente. ¿Cuál es la primera observación que quiero hacer? Antonio Carretero se ha referido al proyecto del decrecimiento. Debo subrayar que me importa poco cómo lo llamamos. Me interesa más el fondo de las ideas, que resumiré de manera muy rápida invocando tres. La primera, si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tenemos que romper con esa vorágine que nos invita a identificar sin más el crecimiento por un lado y el bienestar y la felicidad por el otro. Segunda, tenemos que articular fórmulas de organización social muy diferentes de las hoy imperantes. Fórmulas que deben acarrear, por ejemplo, la primacía de la vida social frente a nuestra obsesión por la producción, el consumo y la competitividad, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Agregó una tercera y última observación. La inferencia de que podemos vivir mejor con menos, me parece que debe extenderse, lo está haciendo ya al calor de determinadas secuelas de la crisis. Siempre que hablo esto, procuro llamar la atención sobre la idea de que la propuesta del decrecimiento no es triste y sombría. Subrayo que su referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cumbre del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Y llamo la atención, por proponer un ejemplo que creo que es llamativo, sobre el hecho cierto de que los principales teóricos del decrecimiento reivindican, por ejemplo, un incremento general de las relaciones sexuales que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar esa vida social que hemos ido perdiendo, lo he dicho hace un momento, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. En los últimos tiempos, cuando me refiero a esto último, me da por rescatar algo que tuve la oportunidad de escuchar en el mes de febrero, cuando hablé sobre el crecimiento delante de la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en la Comunidad de Madrid. Al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has dicho, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿qué es? Respondí: eso de que tenemos que follar más y mejor. Yo no lo he dicho exactamente así. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo, ¿verdad? Y dije: no, dímelo. Cuéntalo al principio de la charla y luego ya sueltas todo ese rollo de autogestión y de la democracia. Segunda observación que quiero haceros. La conciencia de que estamos obligados a defender los derechos de las generaciones venideras y los derechos también de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra, en modo alguno puede arrinconar la certificación de que tenemos que mantener en su plena integridad las luchas de siempre provecho de la justicia y de la igualdad. Y tenemos que hacerlo tanto más cuanto que en el momento presente la justicia y la igualdad están gravemente agredidas. Permitidme que formule al respecto dos observaciones. La semana pasada cayó en mis manos una estimación estadística creo que muy interesante. Las diferencias en términos de riqueza entre el 20% mejor situado y el 20% peor emplazado de la población española crecieron desde 5,2 a 7,5 en los años que separan el 2004 del 2011.
Estoy hablando, no lo olvidéis, de los años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que hemos tenido que aguantar? De tal suerte que un gobierno socialista que se jactaba de estar defendiendo a los desheredados ha permitido un crecimiento espectacular de las diferencias sociales. ¿Qué es lo que no harán nuestros gobernantes actuales? Voy a por el segundo dato. La economía española en el año 2007, antes del estallido de la crisis llamada financiera, era 100. Hoy, estadísticas oficiales en mano, estamos en un 96. Tampoco parece que sea un retroceso tan dramático. Mi interpretación es que el problema principal no está en el 100, en el 96, ni en el 110 que nuestros dirigentes políticos señalan a la mano. El problema central es la distribución de esa riqueza. Parto de la firme convicción de que con 80 y los recursos bien distribuidos, haríamos los deberes de forma más que solvente para garantizar un nivel de vida digno a la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos. Lo voy a decir de una manera más. Cuando hablo de decrecimiento, uno de los ejemplos de análisis de la triste realidad que arrastramos, que suelo proponer, es el de la alta velocidad ferroviaria, que entiendo que es uno de los mitos más consistentes que nos han vendido infelizmente con éxito. Podría referirme a los destrozos medioambientales provocados por la construcción de las líneas correspondientes, al cierre paralelo, bien lo sabéis, de muchos de los ferrocarriles convencionales, o a la efectiva desertización ferroviaria que sigue a la erupción fulgurante del AVE. Pero prefiero en este caso focalizar mi atención en la dimensión de acrecentamiento de las desigualdades que supone la alta velocidad. He contado muchas veces, y hace unos años, escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció singularmente atinado. Dijo, la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas prácticamente en exclusiva por los integrantes de las clases adineradas, de las clases pudientes. Hace 6 o 7 años, esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con aquella inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Granada y Madrid o entre Madrid y Granada se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después, apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su viaje a Madrid y 1 hora y media en su regreso a Granada. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y eso que no podíamos hablar entonces, ni podemos hacerlo ahora, de un AVE Madrid-Granada. El tren que consigue estas dos ciudades sigue siendo un tren convencional que utiliza, eso sí, en buena parte de su trayecto, la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más caras. El granadino en cuestión, el de la carta del periódico, que era probablemente un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Hace algo menos de tiempo, en el otoño de 2010, 2 años atrás, esta otra estimulante figura intelectual que es mi paisano, el señor José Blanco, entonces ministro de Fomento, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. Y echó mano de una estadística, a mi entender, demoledora. No sé.